Estamos de camino a Turín. Vamos a coger el tren una horita y media. Y de allí vamos a estar todo el día, arreglar unas cosas. Y mañana ya a Sevilla, para que ya sea el día 30 y habrá que pasar el año nuevo. Estamos en el autobús de Turín hacia el aeropuerto. Hemos comprado dos billetitos, 6 euros cada uno. Y nada, en 50 minutos estamos allí. Y luego dos horitas para Sevilla. Así que venga, vámonos, que mañana es año nuevo, ¿eh? Y ya haciendo números con Strava y preparando la temporada, va. Buenos días, día 31. Estamos en Sevilla, día espectacular. Ya toca ponerse en serio y empezar a entrenar diariamente, doble entrenos. Así que hoy empezamos a entrenar aquí en el parque y nos ha liado un amigo de aquí de Sevilla que corre un montón. Así que nos vamos a hacer series con él a un parque mucho más grande. Así que vamos, que me he tomado un café y vamos en ayunas. ¡Va! Vamos a empezar a correr, vamos a hacer 4 kilómetros de calentamiento y luego series de 1200 recuperando 300 metros. A ver si la aguantamos, que ahora mismo con tanta comida, como que no. Ahora vaya calor que hace aquí en Sevilla, tío. Primera serie y ya me he quedado fuera. Que va, tío. Le he aguantado media serie. No hay ritmo y además me ahogo, así que si descansando un poco puedo por lo menos seguir la próxima serie. No es un ritmo muy exigente, pero a lo mismo es que me ahogo, es el primer día, entonces se nota. Bueno, venga, va, que vamos a meter caña, tío, va. Buenos días. Feliz año a todo el mundo. Estamos ya primer día, día 1 de enero 2019, y ya quiero trotar. La verdad es que muy pocas ganas. Estoy bastante perezoso en la palabra, porque la verdad es que hace un día espectacular. Son ya las 3 de la tarde y nos esperan las lentejas en la mesa, un olorcito, uff. Así que vamos a ir a trotar un poquito, suave 50 minutitos, y a comer lentejitas. Venga. Pues seguimos. Un trote suavecito, una vuelta al parque, 7-8 kilómetros y a comer lentejita. Uno de los secretos que tengo para apretar en carrera o cuando hago series es guardarme algún recuerdo bonito o un recuerdo que me enfurezca para intentar soportar más ese dolor de no puedo y llevarlo un poquito más a ese extremo. Un truquete que va muy bien. Así que ya sabéis, pensamiento feliz, pensamiento de rabia, los dos en el cinturón de los genes, y cuando se necesita se saca, se mete, va.